buenos días. Salam, Rusetun Bejer. Desde luego nos sentimos muy contentos en el Senado de la República por la distinguida visita de todos nuestros amigos de esta comisión que nos visita el día de hoy, de la República Islámica de Irán. Sean todos ustedes bienvenidos. Compañeros, amigas y amigos senadores, muy buenos días a todos ustedes. Desde luego que es un honor para mí dar la bienvenida, en primer lugar, al doctor Hassan Azemi, ministro de Salud y Educación Médica de la República Islámica de Irán. Es un honor también dar la bienvenida al excelentísimo señor Mohammad Hosseini, embajador designado de la República Islámica de Irán en México. A toda la comitiva, tengo entendido que viene un parlamentario, Mohammad Hamche, miembro de la Comisión de Salud del Parlamento de la República Islámica de Irán. ¿Dónde está? Bien, bienvenido. Y a todos y cada uno de ustedes, integrantes de esta comitiva de la República Islámica de Irán, sean todos ustedes bienvenidos. Nos encontramos aquí un grupo de senadores de la República para precisamente darles la bienvenida y tener un intercambio de conocimientos, de experiencias. Y le agradezco desde luego en primer término a la senadora Gabriela Cuevas Barrón, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República. Muchas gracias, Gaby, por encontrarte aquí y acompañarnos en este importante evento. Desde luego a la senadora Sonia Rocha Acosta, muchas gracias. A la senadora Anabel Acosta Islas, muchas gracias. A la senadora Marta Palafox Gutiérrez y al senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación del Senado de la República, y su servidor, Francisco Salvador López Brito, presidente de la Comisión de Salud de este Senado. Una disculpa a nuestra amiga senadora Cristina Díaz, integrante de la Comisión de Salud, secretaria de la Comisión de Justicia y presidenta presidenta de la Comisión de Gobernación. Muchas gracias por acompañarnos y estar integrados en este importante evento. Desde luego, pues, al dar la bienvenida y como primer punto en el orden del día, desde luego para todos ustedes, distinguidos visitantes, y desde luego en primer lugar al excelentísimo doctor Hassemi, nuevamente bienvenidos, señor embajador, a todos ustedes. Bienvenidos a esta casa del Pacto Federal Mexicano, que es el Senado de la República. Su visita nos distingue en estos días que recientemente estamos conmemorando en nuestro país el primer centenario de la Carta Magna, de nuestra Constitución que nos rige desde el año 1917. Les agradecemos su larga travesía para llegar a esta tierra amistosa de gente trabajadora y de gente sincera que somos los mexicanos. En México, los senadores somos corresponsables en facultades constitucionales para analizar la política exterior de nuestro país. Por ello, celebramos que nuestros países hayan cumplido 52 años de relaciones diplomáticas, pues para nosotros resulta de vital importancia ampliar, equilibrar y diversificar nuestras relaciones parlamentarias con todas las naciones del mundo. El Senado reconoce la importancia de su país. Recientemente, integrantes de esta legislatura
realizaron una visita de trabajo a Irán por primera vez en la historia parlamentaria de nuestros países, llevando nuestra relación al más alto nivel. México y la República Islámica de Irán compartimos culturas milenarias. Es por ello que la visita de trabajo significó también la oportunidad de acercar a los representantes populares a través del encuentro con la cultura iraní. La delegación de senadores de la Comisión de Relaciones Exteriores, presidida por mi compañera, la senadora Gabriela Cuevas Barrón, visitó la República Islámica de Irán recientemente, y en esta visita las comisiones de Relaciones Exteriores de ambos parlamentos suscribieron un memorándum de entendimiento con miras a estrechar nuestros vínculos parlamentarios y buscar diferentes mecanismos de cooperación que nos permitan un verdadero acercamiento. Doctor Assemi, su visita representa sin duda la viva expresión de la voluntad y el mayor compromiso de nuestros congresos y de nuestros países para darle vida a dicho acuerdo. Asimismo, en México nos hemos visto honrados durante los últimos años con visitas distinguidas como la del doctor Ali Rabiey, ministro de Trabajo, Cooperativas y Bienestar Social, y del señor Alaeddin Borujerdi, presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior de la Asamblea Constitutiva de la República Islámica de Irán. Estos acercamientos han servido de igual forma para adquirir un conocimiento sobre nuestras sociedades y realidades. Platicábamos hace un momento que sí, nos falta conocernos más nuestras culturas. Creo que es un momento oportuno para iniciar este conocimiento de las mismas. Ciertamente, durante las últimas décadas, la República Islámica de Irán ha implementado políticas encaminadas a obtener reconocidos avances esenciales, tanto a nivel social como económico. Sabemos que desde que el presidente de Irán, Hassan Rouhani, asumió el poder en el año 2013, se transforma la inversión en salud como una de sus prioridades. Celebramos que el programa Rouhani Care brinde cobertura médica a toda la población y especialmente a los 5 millones de iraníes que en ese entonces carecían de cualquier seguro o atención médica. Más aún, si tomamos en cuenta que al poner en marcha este programa, se han reducido costos en el cuidado de salud hasta de un 30% y se ha invertido en equipo médico y aumentado significativamente el número de camas en los hospitales. En el caso mexicano, nuestra Constitución Política establece en su artículo 4, párrafo 4, que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Esto para el Estado mexicano es un mandato llevarlo a cabo. Y cabe decir que apenas hace un año, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos presentó el estudio sobre el Sistema Mexicano de Salud 2016, mediante el cual se evalúan los servicios que brindan. En él se destaca el programa del Seguro Popular en México, y extiende la cobertura de los servicios de salud a más de 50 millones de usuarios, los cuales antes se encontraban desprotegidos y vulnerables ante cualquier eventualidad en su salud. Asimismo, en 2016 se firma el Acuerdo Nacional hacia la Universalización de los Servicios de Salud, que, en el cual estamos en los primeros pasos, con el objetivo de garantizar
la portabilidad médica y el derecho a la protección de la salud de todos los mexicanos, independientemente de su edad, lugar de residencia o condición social. De esta manera, con ello estamos dando pues los primeros pasos con el fin de buscar la transformación en el Sistema Nacional de Salud y con ello poder brindar una mejor atención, optimizar el uso de los recursos financieros y de nuestra infraestructura hospitalaria, así como facilitar la coordinación entre las diferentes instituciones federales en materia de salud y seguridad social. Como presidente de la Comisión de Salud, estamos dando seguimiento, desde luego con preocupación, a los cambios y modificaciones presupuestales en materia de salud que se han dado en los últimos años y que de alguna manera pueden afectar el correcto funcionamiento del mismo. Así también hemos destacado la importancia de impulsar la atención primaria y secundaria, el diagnóstico y tratamiento oportuno para toda la población, pero también en especial para los trabajadores, a fin de promover la productividad y la competitividad nacionales. Estamos conscientes de los retos que en materia de salud tenemos por delante, entre ellos los de cubrir los objetivos del desarrollo sostenible en la Agenda 2030 con el compromiso que tenemos con la Organización de Naciones Unidas. México ha avanzado en la reducción de enfermedades, en especial las infectocontagiosas, como padecimientos como el VIH-Sida en su transmisión vertical, así como la malaria y la tuberculosis, entre otros. Sin embargo, estamos haciendo esfuerzos por alcanzar con éxito las metas que nos hemos propuesto, como fortalecer nuestro sistema de salud, garantizando una cobertura universal y que se otorguen los servicios con calidad, que haya acceso a los medicamentos y vacunas seguros y asequibles, y trabajar para abatir la mortalidad materna e infantil, que por cierto, al momento tenemos logros y avances muy importantes en este tema. Prácticamente quiero compartir con ustedes que los objetivos que tenemos para el 2030 prácticamente ya los hemos alcanzado en nuestro país en materia de morbimortalidad materna infantil. Asimismo, reducir los índices de adicciones en menores, y debo enfatizar el combate que se está haciendo de manera contundente a través de leyes y políticas públicas frente a un problema que tenemos en México, que es el sobrepeso y la obesidad. Desde México reconocemos el progreso que en su país, en Irán, han conseguido en áreas imprescindibles como la tecnología y el desarrollo científico, por lo que para nuestro país propiciar nuevas alianzas y colaboraciones en esta materia será una prioridad. Señor ministro, lo invito a que analicemos los mecanismos de cooperación para buscar los que nos permitan el intercambio académico de conocimientos científicos, de estudiantes, y que den vida a una nueva etapa de relación entre nuestros países. Imaginemos un programa que contemple la investigación científica en materia de salud, intercambios educativos, desarrollo tecnológico, así como el establecimiento de posibles esquemas de inversión en programas de investigación para la salud en este siglo XXI. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer todas las atenciones y consideraciones que ha tenido el pueblo iraní con nuestro país y con nuestros legisladores que reciente los visitaron. El Poder Legislativo, a través de la diplomacia parlamentaria, ha abierto puertas y construido puentes de diálogo y entendimiento entre México y nuestros países, en favor, desde luego, de nuestros pueblos e instituciones. Nuevamente, señor ministro Hassan
a CEMI, le extendemos la más cordial bienvenida y le agradecemos su distinguida presencia y desde luego del señor embajador y de toda la comitiva que lo acompaña y nos visita. Les deseamos una feliz estancia en nuestro país, que se lleven de todo nuestro pueblo la cultura y la amistad que nos caracteriza y que tengan un feliz retorno a su República Islámica de Irán. Muchas gracias y nuevamente bienvenidos todos. Le voy a solicitar, pero antes darle la bienvenida a la senadora María Elena Barrera Tapia, que se integra a este evento. Bienvenida, buen día. Y a la senadora María del Rocío Pineda Gochi. Bienvenida, amiga senadora. Voy a pedirle que dé un mensaje a la senadora Gabriela Cuevas Barrón, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de este Senado de la República. Por favor, senadora. Muchas gracias. Ay, Rodrigo, que... Kasideh Hashemi, miembro, ministro de Salud y Educación Médica de la República Islámica de Irán. Bienvenido a este Senado de la República, ministro. Excelentísimo señor embajador Mohammad Tagli Hosseini, embajador de la República Islámica de Irán en nuestro país. A los legisladores, miembros de su comitiva, bienvenidos a este Senado de la República. Nos da mucho gusto tener visitantes de Irán en México. Como bien lo comentaba el senador López Brito, nos tocó a esta legislatura abrir un camino diplomático entre nuestros países. Probablemente fue la delegación de senadores y senadoras de México, si no me recordamos puras senadoras, quienes después de 36 años llevamos a cabo la primera visita de mayor nivel entre nuestros países. Pocos meses después fue que tuvimos la visita del diputado Buruyerdi a México junto con su delegación, y así hemos venido trabajando de manera muy activa en la diplomacia parlamentaria. En estas visitas suscribimos un memorándum de entendimiento que sentó las bases para una cooperación más estrecha entre nuestros poderes legislativos, y también de manera importante hay que decirlo, después firmamos una adenda, un complemento a este memorándum por el que establecíamos también los temas y las bases para tener una mayor cooperación. Uno de los temas que consideramos más importantes fue precisamente la agenda de salud. Reconocemos el trabajo tan importante que se ha desarrollado en Irán, conocemos el trabajo en materia de trasplantes de hígado, que si bien en México ha tenido un éxito importante, sabemos cómo en Irán se están llevando a cabo trasplantes muy importantes y de los cuales queremos tener un aprendizaje más profundo. También sabemos de, ya lo comentaba el doctor López Brito, de los esquemas de salud para llevar precisamente estas oportunidades literalmente vitales a las personas que más lo necesitan. Aplaudimos, por supuesto, las transformaciones internas que han llevado a Irán a desarrollar su educación, la investigación y los servicios de salud. El Plan Integral de Salud Científica y el Plan de Innovación en Salud y Desarrollo Científico proporcionan un mapa a la excelencia tecnológica de investigación, de enseñanza y las estrategias necesarias para proveer a la sociedad de atención médica de alta calidad. En México también estamos haciendo un esfuerzo muy importante en materia de salud. En los últimos años hemos hecho innovaciones importantes. Seguramente el doctor López Brito y los integrantes de la Comisión de Salud ahondarán en ello, pero sabemos que hoy, tanto en Irán como en México, este es uno de los retos más importantes. Hoy es fundamental llevar salud, llevar educación a todos los habitantes de nuestro país. Y uno de los temas que me parece más destacan en Irán es el porcentaje de infantes no inmunizados, que en Irán es únicamente del 2%. Creo que sería interesante conocer la experiencia en esta materia porque son precisamente los más pequeños los que más requieren de la atención gubernamental. Si bien también tenemos nosotros una amplia cobertura en temas de salud en áreas rurales, sabemos que el ejemplo de Irán en materia de casas de salud
es una atención cercana y que está teniendo muy buenos resultados. Nos gustaría poder conocer más sobre este programa tan innovador y que me parece además digno de replicarse. Hay mucho que podemos aprender entre nuestros países. Ha sido para mí un privilegio poder conocer a la República Islámica de Irán, poder trabajar de cerca con el doctor Bruyerde, a quien le pido por favor transmita nuestros saludos. Esperamos verlo pronto en México otra vez para darle puntual seguimiento a nuestros temas. Y si bien nuestro memorándum de entendimiento entre comisiones de relaciones exteriores principalmente abarcaba así temas de salud, también los tienen temas educativos, de cultura, de acceso a becas, e incluso también programas para aprender nuestros idiomas. Nos da mucho gusto tenerlo hoy aquí, tener la oportunidad de dialogar, de darle seguimiento a los temas que hemos impulsado desde la diplomacia parlamentaria. A veces es difícil para nosotros explicar a nuestros representados por qué sirve y por qué es necesaria la diplomacia parlamentaria. Y me parece que la reunión del día de hoy es un claro ejemplo de ello. Hoy ha sido que a partir de los esfuerzos de los legisladores encontramos un mayor acercamiento entre nuestros gobiernos, al cual por supuesto le damos seguimiento, nos congratulamos y esperemos poder coadyuvar en el establecimiento de estas políticas públicas y de cooperación conjunta. Muchas gracias, señor ministro, por estar en México, por estar en el Senado de la República y esperemos que su visita tenga mucho provecho para nuestros países. Muchas gracias, senadora. Agradezco desde luego también y les doy la bienvenida y agradezco su presencia y participación a funcionarios del gobierno federal, de la Secretaría de Salud, que le dan seguimiento a esta reunión y nos acompañan y con quienes hemos hecho una gran alianza de trabajo. Sean ustedes todos bienvenidos. Voy a pedirle a darle la palabra en este diálogo que estamos teniendo el día de hoy, para que el doctor Hassan Azemi nos dé, por favor, un mensaje. Adelante, doctor. En el nombre de Dios. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Agradezco mucho de todos los compañeros de México que están aquí. Agradezco mucho de la Comisión de Salud del presidente del señor López Brito y también la senadora Gabriela Cuevas por su presencia y también el resto de los senadores que nos honoraron hoy con aceptarnos aquí con ellos mismos en México. Mis compañeros vienen de diferentes partes de la Organización de Alimentación, de Medicamento, de Salud, que hoy están honrados con estar presente aquí en el Senado del México. También felicito el centenario de México, de la legislación de México. También quisiera mencionar que en Irán la Cámara de Diputados tiene mucha importancia. En la semana pasada celebramos el aniversario de la victoria de la República Islámica de Irán. Celebramos que la gente elige a los legisladores a través de sus propios votos. Me gustaría modificar algo que mencionó mi compañero. Es más de un siglo que tenemos relaciones diplomáticas y somos testigos de contactos diplomáticos entre dos países. Estoy muy contento de que, con apoyo del Senado, hemos sido testigos de visitas mutuas de ambos legisladores de ambos países.
También felicito por todo lo que han alcanzado en la materia de salud y creo que México es uno de los países que tiene mucha experiencia en la materia de las enfermedades epidémicas, que nosotros también enfrentamos estos problemas en Medio Oriente, principalmente debido a los vecinos que tenemos como Irak, Afganistán, y también otros problemas que enfrentamos en la región. Y ese problema lo llevamos hace más de 30 años. Estamos muy contentos de poder decir que Irán ha podido alcanzar muchas cosas y ser primero en el Medio Oriente en la materia de salud. En la nueva etapa, me refiero a la etapa de Dr. Rouhani, una de las tres prioridades en la materia de salud ha sido presupuestos, establecer los presupuestos y también con las políticas que establecieron nos independizáramos de las ganancias de petróleo. Y también, como lo mencionó la senadora Gabriela, solamente 2% de la población iraní está fuera de cobertura de salud y ellos no estaban interesados. También los servicios para la gente rural es solamente 2% que tienen que pagar para cada vez que se registran en hospital. 96% de los medicamentos utilizados dentro del país es producto interno. Y la exportación creció 2.5% en la etapa de Dr. Rouhani. También estamos produciendo vacunas. Eso es una de las ejes principales de las conversaciones que van a tener el Instituto Pasteur, que mi compañero está aquí presente para hablar de ello. Y es una propuesta para producir vacunas en México. También en la materia de salud, hay una amplia red, más de 50.000 personas que cuidan de la salud del pueblo en las partes rurales y márgenes de las ciudades y también en las ciudades grandes. Por cada 3.000 personas en las ciudades y por cada 1.000 personas en las partes rurales hay alguien, una persona que les cuida y les hace un chequeo anual. Y también el servicio de médico en todo el país es gratuito. También podemos dar una imagen general de la epidemia o cualquier problema sobre enfermedades en Irán. Pero el problema que tenemos es los problemas de las enfermedades que no son transferibles, como obesidad y peso extra. En este caso, estamos invirtiendo mucho. En Irán, la educación superior está a cargo del Ministerio de la Salud. Por eso, así se llama el Ministerio de Salud y Educación. Hace 30 años que la enseñanza en materia de salud se ha separado del resto de la educación. Eso quiere decir que podemos educar a médicos que pueden tener una visión global hacia todo el país. Tenemos más de 2.000 estudiantes de medicina en más de 60 universidades en todo el país. Y tenemos graduados en diferentes campos de medicina. Y también damos beca a diferentes personas en todas las regiones del país. Alguna parte de esa capacidad de nuestras elecciones ha sido dedicado a los estudiantes que vienen de las regiones menos favorecidas
entonces los graduados pueden trabajar en sus propias regiones. Y eso puede tranquilizar más a los diputados y legisladores en Irán para responder a la necesidad de gente. También en la materia de servicios especiales, sobre todo en materia de transparentes, debemos decir que hace más de 30 años tenemos en pacientes que le hemos practicado la trasplante de hígado, de riñones, páncreas, y etcétera. Hay hospitales, como lo mencionaron, de trasplante de hígado. Tenemos una alta, digamos, número de trasplantes anuales en Irán. Y también tenemos institutos que se dedican a enseñanza y educar especialistas en esta materia. También en diferentes materias trabajamos mucho en desarrollo de los institutos y las universidades de investigación. Hay muchos institutos científicos que trabajan en el campo de investigación. Como saben, tenemos el récord mundial de 16, aunque hemos tenido muchas sanciones de parte de su vecino del norte. Hemos alcanzado muchas cosas en la materia de salud. En el tiempo de las sanciones lo miramos como una oportunidad para independizarnos. Creo que hay muchos campos para poder trabajar entre Irán y México. Quizás el problema de México sea que no lo conocemos muy bien en Medio Oriente. Irán puede ser una buena oportunidad para dar conocimiento de México en la región, porque dada la referencia cultural de la civilización iraní, tiene acceso a una población de más de 400 millones de personas. Eso presenta a México una oportunidad para que pueda darse a conocer en la región. Ustedes tienen mucho, han desarrollado mucho en la materia de petróleo y ciencia. Creo que con el intercambio de diferentes delegaciones, especialmente en la materia de las cámaras de ambos países, nos podemos conocer bien y también podemos ver intercambios comerciales. Irán hoy en día es más poderoso que nunca y es un país muy estable y el más estable de toda la región. Es muy interesado en expandir sus relaciones con México. Afortunadamente, después de memorándum que firmamos en el asunto de nuclear de Irán, hay muchas oportunidades para expandir nuestras relaciones en la escala mundial. Y es una oportunidad para México, Teherán e Irán, y también para expandir las relaciones. Le agradezco mucho por esa oportunidad que nos han brindado y deposito mis esperanzas en el futuro. Y creo que aunque tenemos mucha distancia geográfica, 16 horas de viaje por vuelo, pero creo que tenemos muchísimo menos distancia. El embajador me decía que no me siento como alguien extranjero en México porque veo muchas similaridades del cultural. Vemos que tenemos los mismos colores de la bandera. Veo con mucha esperanza hacia futuro y creo que nuestra arte puede consistir en reconocer estas oportunidades. Les agradezco mucho de los senadores, de los compañeros en el Ministerio de Salud de México, y agradezco mucho por darnos esa oportunidad. Doctor
Hassan Hassemi. Pues podemos iniciar en este momento y desde luego antes doy la bienvenida a la senadora Hilda Ceballos Llerenas. Bienvenida, senadora, integrante de la Comisión de Salud. Y a la senadora Andrea García García, bienvenida, también integrante de la Comisión de Salud de este Senado. Compañeras y compañeros senadores, si alguno de ustedes gusta tener una participación, un comentario, es el momento de hacerlo, los invito a hacerlo. Y un breve comentario. Hablaba usted de uno de sus problemas en cuestión de la obesidad. En México nosotros tenemos ese grave problema también de obesidad que viene decantando en enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes mellitus, que esa degenera y va hacia adelante. Solo una pregunta muy respetuosa para ver ustedes qué medida de prevención o de enfrentar este tema que para nosotros, sobre todo en algunas regiones, yo provengo del estado de Tlaxcala y nosotros tenemos un alto índice, sobre todo en este tema crónico degenerativo, y quisiéramos a veces saber ¿cuál es el origen que se ha venido acrecentando en ese tema de insuficiencia renal? Muchas gracias por su atención. Sí, senadora Sonia Rocha, por favor, adelante. Buenos días. Bienvenidos a la casa de todos los mexicanos y, por supuesto, a su casa, a México, al Senado de la República en específico, al doctor Hassan Hassemi y a toda su comitiva, a los legisladores que nos visitan, esta es su casa, muy bienvenidos. Y a mí me gustaría, en esto que pudiera nuestras dos naciones poder retribuir pues nuestra forma de manejar específicamente el tema de salud, me pareció interesante el tema de Ministerio de Salud y Educación, porque creo que en el tema de México nos falta más mezclar estos temas en donde es un poquito también desde la casa, desde la parte de la salud donde los debemos de trabajar. Y me gustaría si nos pudieran ampliar un poquito el tema del chequeo anual que ustedes manejan. Creo que también en México nos falta mucho. Yo lo pongo como ejemplo, nuestros vehículos, nuestro transporte en México, nosotros le damos su mantenimiento porque es la forma de trasladarnos, la forma de, en mi caso y en el caso de muchos, pues nuestro medio de trabajo. Y luego a nuestro cuerpo no hacemos como hábito, a lo mejor por falta de educación y también por los medios, el de estarnos checando anualmente, ¿no? El tener también un chequeo, si así se pudiera decir, entonces me gustaría si nos pudieran ampliar este tema, cómo lo manejan ustedes y, bueno, pues poder nosotros aprender de este tema. Muchas gracias y bienvenidos. Senadora María Elena Barrera Tapia y a continuación sus contestaciones, por favor, señor ministro. Gracias. Muy buen día, señor ministro. Nuevamente bienvenido y a toda su delegación aquí a la casa de todos y, por supuesto, a nuestro México. Quiero ser breve, doctor, y solamente una pregunta porque me llama la atención. Esta estrategia que tienen en atención primaria a la salud, en donde tienen a un personal que se dedica al cuidado de 3,000 o 1,000 habitantes, si se refiere a zona urbana o rural, respectivamente. La pregunta específica es, ¿qué formación tiene este recurso? ¿Si pertenece a la nómina del ministerio o es personal voluntario, me refiero de la comunidad? Y hago la pregunta porque en el Estado de México, que es el estado donde pertenezco y a la cual soy senadora, es el estado más poblado del país y tenemos un sistema similar. Ese sistema de atención primaria a la salud
también tiene una infraestructura que obedece no tan solo a tener casas de salud por cada 3,000 habitantes y 1,000 habitantes en las zonas rurales, sino también se tienen centros de atención primaria donde se da atención integral al núcleo de mujer y niño específicamente, y posteriormente entra ya el segundo nivel de atención, o sea, todavía este centro de atención primaria en la salud pertenece al primer nivel. Entonces, tenemos todo un subsistema escalonado que bien interesante es conocer. También la pregunta sería si lo tienen en toda la República de Irán, el sistema. Si estos 50,000 actores están en la República de Irán, y que nos den la oportunidad de conocer en tierra, conocer el sistema, porque eso es lo más enriquecedor. Ustedes le están apostando a la atención primaria, mi felicitación, porque me parece que eso es lo que necesitamos hoy en México y en el mundo entero, apostarle a la atención primaria en la salud. Por sus respuestas, muchas gracias. Señor ministro Hassan, sí, por favor. Ay, doctor Hashemi. Agradezco mucho de las buenas preguntas que hicieron ahora. El problema de obesidad es un problema que también nos enfrentamos, y el número de la gente que padece de este problema es un número considerable, más de 25%, tanto en mujeres como en los hombres. Un acto muy importante que lo hemos hecho, y hemos visto que en México también ustedes lo han hecho en caso de refrescos, es imponer impuestos altos en todo lo que puede dañar o perjudiciar la salud de gente, como el edulcorante, sal, diferentes comidas que pueden dañar la salud de gente. Eso también causa muchos problemas entre los institutos económicos y el Ministerio de Salud. Ellos buscan sus beneficios económicos y nosotros buscamos la salud de gente. Eso causa lucha. Pero hemos puesto más del 80% de los productos que se consumen en Irán está vigilado en esta materia. Si esto lleva mucha grasa o mucho azúcar o sal, el consumidor lo va a notar porque está marcado con color verde o amarillo. Una de las cosas muy importantes que estamos haciendo en Irán es la red de salud, que todas ustedes lo preguntaron, que lo voy a explicar, y también cooperar con el sistema de educación. Tenemos más de 12.5 millones de estudiantes que con sus familiares son 36 millones de personas. Por lo cual, uno de los viceministros muy importantes del Ministerio de Educación es viceministro en materia de salud. Y nuestro éxito es más bien digamos, en el caso de educación. En la cultura de los iraníes, naturalmente, con el fenómeno de la globalización, está muy también afectado por la globalización mundial. Hemos intentado modificar las fórmulas de azúcar, sal y grasas. Y no debo olvidarme de hacer deporte. También con los vigiladores de salud que tenemos, aparte de los impuestos y los marcadores en las comidas, hemos podido alcanzar reducir el crecimiento de obesidad.
pero lo más difícil es cómo reducirlo, porque es el tema más importante y más difícil. La televisión y radio son buenos instrumentos para informar a gente. También los clérigos tienen un papel muy importante en este caso, porque en nuestra religión hay un énfasis muy especial en la materia de sanidad y evitar las enfermedades no transferibles. Pero más del 70% de las enfermedades que hay en Irán es por enfermedades transferibles, y eso es un problema mundial. Más del 75% de las muertes se debe a las enfermedades no transmisibles. Pero ¿cuál es la red de sanidad? Hace más de 40 años definimos un término llamado Behvarz. Esas personas son quienes se dedicaban a todos los cuidados en la en las zonas rurales. Ellos tenían una degradación de 9 años y luego 2 años de especialidad. Y ellos trabajaban especialmente en la materia de vacunación, cuidado de las mujeres y los hijos, y también cuidado del agua y la comida en las zonas rurales. Para cada 1.500 personas había un behvarz, una persona especializada, mujer y un hombre. En la etapa de Dr. Rouhani definimos una persona llamada behvarz ciudadano. Esos son gente que estudian 2 años y cursan 2 años para dar servicios de primera atención. En las ciudades, para cada 2.500 o 3.000 personas tenemos un behvarz ciudadano. En las partes rurales, para cada 1.500 personas tenemos un behvarz rural. Sus responsabilidades hoy en día, a lo contrario de hace 50 años, es controlar las enfermedades no comunicables. Ellos disponen de libretos que educan a las familias, y como la tecnología y utilizan la tecnología y lo registran todo. Tenemos un centro en Teherán donde podemos actualizar todas esas enfermedades y monitorizarlo. Entonces tenemos casas de salud en las partes rurales, tenemos sedes de salud. En los sedes de salud vigilan a más de 12.500 personas que al menos tienen 4 vigilantes. Y luego tenemos centro completo de la salud, que hay uno para cada 25.000 a 50.000. Entonces tenemos casas de salud, sede de salud y centro de salud. También tenemos médico de cabecera, pero ellos solamente están en los centros de salud, porque cuando el médico está presente, la sanidad se desaparece. Por lo tanto, la frente de este cuidado es el vigilante de salud y la sanidad. Entonces, es vigilante quien trabaja para nosotros y informa a gente. Ellos presentan a los behvarz y luego las sedes dan algunos servicios, y en caso que se requiera en los centros de salud dan más servicios. Que ahí también tenemos los médicos, los odontólogos, tenemos especialistas de nutrición y también psicólogos, porque los problemas psicológicos es uno de los problemas graves que nos enfrentamos por el estrés de la vida. Y todos esos servicios son gratuitos. Entonces, esa red ayuda mucho a controlar los gastos y dar más alcance a todo el mundo.
en materia de transparente de los órganos, el punto más importante es la donación de los órganos, porque el líder espiritual de Irán, tanto el líder como el presidente, como yo mismo que estoy aquí, disponemos de esta tarjeta de donación de los órganos. Tenemos un sistema que dispone de todos los medios, tanto áureo como vehículos normales, para cuando ocurre una muerte cerebral puedan llegarse a fallecido y llevar los órganos. Este sistema es un sistema muy importante. Desgraciadamente tenemos un alto número de accidentes, muerte por accidente, que son más de 17,000 personas muertas, digamos, por año. Aunque eso da mucha pena, pero es una buena fuente para expandir el sistema de transparente de los órganos en Irán. Este tema, que si ellos reciben nómina de parte del ministro, no, a nosotros no nos gusta que tengamos demasiadas personales en el Ministerio de Salud. Los vigilantes y los behvars, contratamos a algunas compañías y ellos nos proponen a este personal. Ellos no son personales directos de nosotros, sino nosotros contratamos a compañías. Pero hay más de 2,000,000 de personas que los llamamos embajadores de salud, que ayudan a los vigilantes de salud en Irán. Por lo cual, para ser activo en la materia de salud, utilizamos de los voluntarios, que los llamamos embajadores de salud. Podemos decir que más del 95% son mujeres, y ellos gratuitamente ayudan a las casas de salud, las sedes de salud, y son contactos entre estos sedes y la gente para darle servicio gratuitamente. Espero que mis explicaciones y las respuestas sean completas. Gracias, señor ministro. Si hay alguna otra participación, ¿no? Si usted considera que está aclarado todo, si hay algún, usted cree que algún integrante de la delegación debe participar, usted me dice. ¿En algún otro tema? ¿Eh? Muy bien. ¿Sí? ¿Sí? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En el nombre de Dios, estoy muy contento de estar con ustedes, mis compañeros del Senado de México. Agradezco mucho por su tiempo. Soy mensajero del salud del presidente de la Cámara de Diputados y también del señor Brugerdi, el director de Comisión de Seguridad Nacional de Irán. A ustedes. Me gustaría agregar un punto aparte de lo que hablamos de la tecnología y salud y sanidad en la materia de turismo y temas de banco. Me gustaría que expandiéramos nuestra relación en este tema. Como el Senado nos ha ayudado en diferentes casos, quiero que sean pioneros en expandir las relaciones en estos dos temas más. Les agradezco mucho. También aquí me gustaría invitarles a visitar a Irán y a la Cámara de Diputados. Gracias. Pues bien, ¿sí? ¿Va a participar? Después, no, si gusta, adelante. Adelante, señor embajador. Muchísimas gracias. Debo agradecer
del senador Francisco Salvador López y la senadora Cuevas Barón, y también todos los integrantes del comisionado del Senado que ahora están presentes en este comisionado. Es un honor para mí estar aquí con el ministro, doctor Hashemi, el ministro de Salud de mi país y su delegación acompañante, que son autoridades de la salud del país y la sanidad pública. Y también el representante de la Cámara de Diputados. Eso es un honor para mí estar aquí hoy con ellos. Debo agradecer también del Senado por todo el apoyo que ha brindado en el tema de las relaciones bilaterales entre dos países. Creo que podemos trabajar mucho más en diferentes temas, especialmente nuestra énfasis de trabajar en el tema del Senado y legisladores es que ellos nos han apoyado, siempre han apoyado las relaciones entre dos países, y ellos tienen un papel muy importante en expandir las relaciones entre bilaterales. Debo agregar que doctor Hashemi es uno de los, digamos, celebridades, un médico destacado en nuestro país en su especialidad, y es un cirujano muy destacado. Su presencia aquí en esta reunión y en México es un honor para mí. Me gustaría agradecerlo. Aprovecho esta oportunidad para agradecerles a todos los senadores que nos han ayudado para poder organizar esta reunión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Pues de parte de las senadoras y senadores de la República, de quienes integramos las comisiones de salud y de relaciones exteriores de este Senado, nos sentimos muy honrados con su visita, nos sentimos muy honrados con su presencia aquí en nuestro país. Que sea como ya se sentaron las bases desde la visita que hizo la delegación de parlamentarios mexicanos a la República Islámica de Irán, que sea el inicio de una serie de acercamientos, de intercambio de experiencias, de intercambios académicos con estudiantes, y desde luego en buscar las mejores prácticas para la atención de la salud en nuestros países. Aquí los representantes de la Secretaría de Salud, con quienes interactuamos en una forma muy intensa y muy activa, estaremos muy tomados de la mano para que desde la Secretaría de Salud, que dirige el señor secretario doctor Narro, estar muy atentos a poder sumarnos a que las experiencias que encontremos en la República Islámica de Irán sirvan para mejorar o estructurar algunas políticas públicas en nuestro país que sirvan precisamente a nuestro objetivo común, que es la protección y la atención de la salud de nuestros pueblos. Nuevamente, bienvenidos, nos sentimos muy honrados. Que pasen una feliz estancia en nuestro país, un feliz retorno a la República Islámica de Irán, y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Es así como se llevó a cabo esto.